Yo anhelo el momento de encuentro con mi Señor. Nadie puede tener a los hijos de Dios. Nadie puede tener a un pueblo adorador. Nadie puede tener a los hijos de Dios. Oh.
Queremos más, Señor. Necesitamos más de vos, Señor. Anhelamos, Señor, ministrar en tu presencia. Poder adorar todos juntos en el altar. Poder dejar fluir tu espíritu en nuestro medio. Necesitamos más de vos, Señor. Estar en tu casa, postrarnos a tus pies. Tu espíritu se mueva, Señor, a través de tu pueblo. Tu espíritu se derrame a través de los ministros. Necesitamos más de vos, Señor, cada día. Necesitamos que muevas tu mano, Señor, en este tiempo de libertad. Que se abran los caminos, que se quiten los grilletes, que se rompan las cadenas, que se muevan los obstáculos, que se abran los cielos, que se abran los caminos. Que toda tierra seca, Señor, se convierta en tierra fértil, tierra viva, que empiece a brotar un río de vida.
empiece a brotar agua de vida, empiece a inundarse esta tu casa y cada lugar donde juntos estemos, empiece a derramarse tu favor y tu gracia, se inunde nuestras vidas con tu presencia. Necesitamos más de ti, Señor. Necesitamos más de ti, Señor. Y más y más. 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 Y más de ti, Señor. Solamente en ti, Señor, está la fuerza, la salida, la respuesta. Solamente en vos, Señor, el refugio, la protección. Solamente en vos, Señor, la provisión, la seguridad. Solamente en vos, Señor, la plenitud, el sustento. Necesitamos más. Tu pueblo se activa, tu iglesia se levanta. Más de ti. Porque realmente, Señor, nadie puede detener a un pueblo adorador. Por eso estamos en esta noche, dedicando este tiempo para darte gloria, separando este momento de nuestro día, consagrándolo a vos, Señor, para que te derrames, entregándolo, Señor, completamente, declarando que sos Dios de este momento, Dios de este lugar, Señor de esta hora, Señor de nuestras vidas. Vos sos aquel, Señor, que quita todo obstáculo, el que desata las ligaduras. Vos sos aquel, Señor, que estás acelerando los tiempos, que estás apurando los tiempos, que estás moviendo las aguas, sacudiendo los cimientos de la tierra. Vos sos aquel, Señor, que estás poniendo hambre y sed de tu palabra y de tu espíritu, porque solamente en ti, Señor, se acalla mi alma. Yo quiero más. Yo quiero más. Más de ti, Señor. Y más y más. Sí, Señor, poderoso. Adoramos tu nombre, Señor, y te damos gracias. ¿Cuánto necesitamos, Señor, de un tiempo en tu presencia? ¿Cuánto necesitamos, Señor, el fluir de tu espíritu? ¿Cuánto necesitamos, Señor, sentir tu aroma? ¿Cuánto necesitamos, Señor, movernos en tu presencia? Te damos toda la gloria, te damos gracias por este momento, Señor, de visitación, por este tiempo, Señor, de adoración, por tu espíritu que se mueve en nuestras vidas. Gracias por tu fidelidad, porque hasta aquí, Señor, has sido fiel
y lo seguirá siendo todavía. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén.